Estamos en Berriozábal, Chiapas, desde donde pues hay una gran cantidad de personas que se están dando cita en la Plaza Central. A ver si la cámara me puede regalar unos aspectos en esta tarde, mediodía, aquí en Berriozábal. Y bueno, pues si usted tiene la oportunidad de venir a Chiapas, de venir aquí a nuestro estado, pues tómese el tiempo de visitar este excepcional lugar, un bello municipio, desde donde, bueno, los días domingos tienen venta de productos, de artículos, de alimentos, y bueno, pues es muy visitado por los turistas Berriozábal, Chiapas. Oiga, déjeme decirle, pasando ya a otro orden de ideas, el líder del sindicato del Metro de la Ciudad de México le hizo llegar una misiva, una nota informativa al director de este sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, en donde le advierte que la línea 3 de Indios Verdes pues ya presenta deterioro, pues ahora sí que fuerte. Y bueno, en esta carta le comenta que en la misiva el líder del sindicato, Fernando Espino, le urgió al director del metro a atender lo más pronto posible el notable deterioro. La carta dice: lo distraemos de sus múltiples ocupaciones para compartirle nuestra preocupación en torno a las condiciones en que se encuentra operando la línea 3 de la red del metro, la cual tiene más de 40 años en servicio, debido a lo cual sus instalaciones y la obra civil presentan notable deterioro que requiere ser atendido con urgencia mediante obras de mantenimiento mayor y, en su caso, la modernización integral de la misma. Solicitamos de manera respetuosa su intervención con la finalidad de que se atienda este grave problema y así evitar se puedan suscitar lamentables accidentes que afecten a los usuarios. Se detalló que en caso del metro Potrero presenta una deformación en el cajón y en los elementos de la vía, riel, barra, guía y aisladores. Existen socavones muy notorios, lo que ha generado distintos problemas en la operación de trenes y en la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo que tiene a su cargo el personal de vías, ya que permanentemente en esa zona se presentan hundimientos diferenciales, exponiendo a riesgos a los usuarios que hacen uso de esta importante línea. Pues ahí está el líder del sindicato advirtiéndole al director del metro que urge, urge para allá que se atienda esa línea 3 del metro de Indios Verdes. ¿Para qué queremos otra desgracia? Es importante que se atienda esto lo más pronto posible y lamentar tragedias, no incidentes, porque lo que pasó con otras líneas, las desgracias que ha habido en otras líneas han sido verdaderas tragedias. Seguimos desde Berriozábal, Chiapas. Bueno.